Hoy, chicos, vamos a ver nuevos paraguas, nuevos aladeltas que van a venir dentro de poco a Fortnite y la forma en la que se pudieran conseguir. Me encantaría, chicos, que en este vídeo llegásemos a más de 2000 likes. Os tengo que agradecer de verdad el apoyo que ha tenido el vídeo anterior acerca de la skin de Iconic, que es que, vamos, que no han pasado ni 24 horas y ya tenemos 1000 likes en el vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Estos serían los aladeltas, básicamente, que están ahora mismo en los archivos del juego. La historia de estos aladeltas es bastante curiosa, porque básicamente estos aladeltas llevan añadidos un montón de tiempo dentro del juego. En la temporada 5 los eliminaron de los archivos del juego y justamente en esta temporada 8 los han vuelto a añadir en los archivos del juego. En esta imagen, como estamos viendo por pantalla, estamos viendo 6 diferentes aladeltas, los cuales, pues, a medida que íbamos consiguiendo diferentes victorias, pues íbamos consiguiendo un aladelta diferente. El de la primera victoria creo que lo podemos conseguir en Fortnite, y de hecho fue cuando salió la temporada número 1, luego tendríamos que por 25 victorias tendríamos el plateado, luego 50 victorias uno un poquito más oscuro que el primero, 100 victorias uno dorado, 200 victorias uno bastante más chulo que el primero y el tercero, y el último pues sería el que a mí personalmente más me gusta. 300 victorias que tendríamos que hacernos para conseguir este aladelta. Hasta la fecha, chicos, estos han sido todos los aladeltas que podíamos conseguir con la primera victoria en cada temporada. Tendríamos la temporada 1, la 2, la 3, la 4 y así hasta la 8, que es que, como estáis viendo, los aladeltas pues cambian un poquito. Son todo paraguas, pero el diseño de estos aladeltas pues ha ido cambiando, y aquí estáis viendo la evolución de los aladeltas. Antes de continuar con el vídeo, recordaros que en las primeras líneas de la descripción vais a encontrar el enlace a la aplicación de AppBounty. AppBounty es básicamente una aplicación con la que vais a poder conseguir pavos gratis en Fortnite. Para conseguir esos pavos necesitáis una serie de puntos, y básicamente para empezar con 50 puntos gratis dentro de la aplicación tenéis que iros al apartado de mi cuenta dentro de AppBounty, como estáis viendo por el vídeo, y básicamente escribir el código pavos. Con esto os van a dar 50 puntos gratis. Y con respecto, chicos, a los aladeltas que se han filtrado y que todavía no han salido en Fortnite después de varias temporadas, quería enseñaros esta imagen. Esta imagen es justamente de un torneo que organizó Fortnite, justamente de un jugador de competitivo, y que, fijaros, el aladelta que tiene es justamente el aladelta de las 100 victorias. El tema es que este torneo de competitivo de Fortnite era en presencial, y en los ordenadores justamente donde iban a jugar los jugadores de competitivo, pues las cuentas tenían todo desbloqueado y los jugadores entraban en la partida con los ítems que les hubiera tocado aleatoriamente. En este caso, a este jugador le tocó el ala delta, que es que todavía, repito, no está en el juego y lo podemos ver aquí dentro del juego. Como ya sabéis, estábamos haciendo un sorteo de 1000 pavos para Fortnite. El sorteo terminaba el día 25, pero como expliqué en el vídeo anterior, he pensado en si podíamos adelantar el sorteo. Básicamente decía que si había más apoyo en los vídeos, pues podíamos realizar este sorteo cuanto antes. Si en un vídeo llegábamos a más de 1500 likes, pues sin problema, para recompensar a todos los suscriptores fieles, pues sorteábamos estos 1000 pavos ya de ya. Y es básicamente eso, chicos. Si en este vídeo o en alguno de los próximos vídeos antes de que llegue el día 25 llegamos a más de 1500 likes en un vídeo, lo sorteamos ya de ya. Si todavía no estáis participando en este sorteo y os gustaría participar, lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis. El segundo requisito, ir abajo del vídeo y dar me gusta. Y el tercer requisito, ponerme por los comentarios a la deltas en Fortnite. Y recordad que a mí me ayuda muchísimo que en la tienda de objetos tengáis este código de apoyo a creador puesto. El código es BY6YT, y para comprar cualquier skin, cualquier baile, cualquier ítem en la tienda, de verdad, chicos, que a mí me ayuda muchísimo. Así que nada, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que dentro de poquito veamos estos aladeltas y que podamos conseguirlos de esta manera, consiguiendo victorias, y que no sea tan descabellado el número de victorias que necesitamos para conseguir todos los aladeltas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.